Intentamos correr, pero fue imposible. Eran demasiados demonios. Esos ojos rojos eran muy aterradores. Lo peor fue que de los árboles salieron los guardias reales de Gumball. Pues él había dado la orden de capturarnos vivos. Estaba furioso por habernos escapado de la prisión. Al parecer, quería algo de nosotros. Pero la mujer les gritó: "Esperen", y se acercó hacia nosotros. Y mientras nos veía, nos dijo: "Uno de ustedes tiene algo importante para Gumball, pero yo no sirvo a Gumball". Los guardias reales la voltearon a ver enojados, cuando de repente los demonios de ojos rojos saltaron hacia los guardias y los atacaron. Se los empezaron a comer vivos. Al final, solo quedaron sus ojos en el piso. La mujer se estaba riendo por todo lo que había pasado. Al parecer, ella disfrutaba el dolor y el sufrimiento que le había pasado a los guardias. Nosotros, asustados, la volteamos a ver y ella dijo algo: "Black Hat, de seguro entenderá". Nos quedamos viendo, pues ella se quedó viendo fijamente a Anaís. De repente sacó un cuchillo y se lo clavó a Anaís en el pecho. Steven y yo no pudimos hacer nada. Por más que intentamos zafarnos, los demonios nos tenían sujetados. No podíamos hacer nada. Era un sentimiento de impotencia al ver cómo nuestra amiga caía al piso. En eso, la mujer se acercó hacia Steven y con su cuchillo lo empezó a recorrer por toda la cara hasta que llegó a la herida del ojo y le dijo algo: "De seguro te dolió mucho. Qué pena sería que te hiciera una en el otro ojo". Y con un tono de burla le dijo: "Te quedarías ciego". Yo, sin poder hacer nada, le grité: "No sé quién seas, pero por favor, déjalo en paz. Ya hiciste demasiado daño". Ella me volteó a ver y me dijo: "Mi nombre es Demencia, ¿y tú, quién diablos eres?". No le quise responder. Se acercó y me cortó la cara. Me gritó: "Responde". Uno de los demonios me sujetó tan fuerte que sus garras me hicieron una herida entre el pecho y el hombro. Estaba sangrando. Yo gritaba de dolor mientras ella se reía. En eso, la poca luz que reflejaba el bosque desapareció y una magia de color verde empezó a notarse. Todos los demonios nos soltaron y se fueron a esconder detrás de los árboles muy asustados. Una risa macabra se escuchó. Yo corrí a agarrar a Anaís mientras ella se estaba enfriando. Al parecer, se estaba muriendo. La levanté cuando una voz horrible se escucha: "Ya es muy tarde para ella. Muy pronto va a estar sirviendo a mi amo". Y de las sombras salió esa cosa: "Mi nombre es Black Hat, pero de seguro ya han escuchado hablar de mí". Mientras él volteaba a ver el piso, veía los ojos de los guardias.
le gritó a Demencia. ¿Qué rayos hiciste? Esos guardias eran de Gumball. ¿Eres tonta o qué? Demencia, con miedo, le dijo. Lo siento, tan solo me estaba divirtiendo. Black Hat se acercó hacia Steven y le dijo, mira nada más a quién tenemos aquí, el líder de la resistencia. Steven no quería voltear a ver. Black Hat se rió. Llévenselos al castillo, ya veremos qué hacer con ellos después. De momento, tenemos que prepararnos para destruir la Tierra, pues las vidas de ese planeta son necesarias para el regreso del amo y señor de todo, Exavius. Los demonios salieron de los árboles y nos levantaron a los tres mientras nos llevaban cargando con algún tipo de magia. Nos dirigíamos al castillo negro de Black Hat. Steven me hizo unas señas. Yo me intenté acercar lo más que pude y en voz baja me dijo, no podemos ir a ese lugar. Si entramos ahí, jamás podremos salir. Además, nos van a torturar hasta que le sirvamos a Black Hat. Yo, asustado, volteé a ver a Anaís, pues no le quedaba tiempo. Se estaba muriendo. Su color de piel estaba cambiando. Tenía que pensar en un plan, y rápido. Cuando se me ocurrió algo, empecé a gritar lo más fuerte que pude. Los demonios se detuvieron y nos tiraron al piso. Al parecer, el sonido de mis gritos les molestaba. Así que empecé a gritar más fuerte, hasta que me desgarré la garganta. La verdad, nunca debí de haber hecho eso, pues entre varios demonios me agarraron y me empezaron a golpear. Sus garras trituraban la carne y me rompían toda la ropa. Cuando se escucha una voz al final de la fila. Era Black Hat que decía, ¿por qué se detuvieron? De repente, una nube de humo verde salió y los demonios dejaron de golpearme. Black Hat apareció y me levantó con algún tipo de magia. Cuando me volteó a ver, me dijo, yo sé quién eres y también sé por qué te busca Gumball. Pero déjame decirte algo, muy pronto te vas a reunir con tu hermano, pues en la muerte me servirás para toda la eternidad, como él. Yo me quedé sin palabras, quería llorar, pero no podía mostrar mi debilidad ante él. No quería creer que mi hermano estuviera muerto, pues mi instinto me decía que no. Unas lágrimas salieron de mis ojos. Con todas mis fuerzas cerré mi puño y le di un golpe en la cara a Black Hat. Él se empezó a reír, pues no le había hecho nada, pero su cara cambió de expresión. Levantó su mano para hacer algún tipo de magia. Creí que iba a ser mi final, cuando una explosión se escuchó. Yo salí volando, me golpeé la cara contra un árbol y caí en algún lugar cerca de ahí. Me intenté levantar, pero estaba todo mareado. Cuando por fin me repuse, abrí los ojos, pero una luz blanca se vio por todos lados y nos dejó sin poder ver. Se escuchaban gritos. Pasaron unos minutos, cuando siento que alguien me sujeta con sus manos y me levanta, y con una dulce voz me dice, tranquilo, ahora estás a salvo. Y cuando abro los ojos para ver quién era, esta historia continuará. Recuerda que si te gustó, no olvides suscribirte, darle un like
y comparte el video.